Bueno, yo soy el pastor Oscar Jaimonat de la Iglesia Valdense, actualmente en Montevideo. Hoy justamente venimos con un grupo de la comunidad allí de 8 de octubre a visitar este monumento que fue construido en 1957, recordando el centenario de lo que fue el intento de colonización valdense acá en el siglo XIX. Hay algunas personas que conocen, otras que no. Y en la tarde, en la tardecita, a las 19, vamos a tener una charla en la Sociedad Española, auspiciada por el Museo Histórico, su director Guillermo Montaño, que nos ha recibido maravillosamente bien cada vez que hemos venido, las radios. Y bueno, tenemos historias de acá, historias familiares incluso, porque investigando un poco el árbol genealógico hay una famosa anécdota de, bueno, de una de las tantas conductas de violencia que recibieron acá los valdenses en ese tiempo, lamentablemente por el fanatismo religioso y demás, que hubo un tal Juan David Jaimonagay, que fue enlazado una noche por unos desconocidos, arrastrado por el campo, y se salvó porque su hijo, que se llamaba Juan Pedro, tiró un tiro al aire y entonces los desconocidos cortaron el lazo y se fueron. Esa historia ha transcurrido de generación en generación. Yo descubrí la semana pasada que era mi tatarabuelo. Impresionante, eso sí que es un dato muy interesante. Era mi tatarabuelo. Yo calculaba por los apellidos, pero lo que pasa es que el apellido Jaimonagay en Colonia es tan común como ser, no sé, Martínez en otra parte del país. Y los nombres se repetían mucho: Juan Pedro, Juan Daniel, Juan David, se llamaban todos igual. Pero alguien que estudia, que lleva el árbol genealógico, que hay mucha gente que lo hace, me lo corroboró. Pero perfecto. Bueno, yo te agradezco mucho. Yo siempre que puedo me doy una vuelta por este lugar, que considero que forma parte también de las raíces de Florida, aunque lamentablemente, como todos decimos, tal vez si la presencia valdense hubiera permanecido en la zona, Florida hubiera tenido otra presencia, trascendencia. No, pero nunca, bueno, se sabe qué es lo que pasaría si pasara lo que no pasó. Exactamente. De alguna manera este lugar sigue siendo importante para nosotros, y nos sorprendió eso que tú decías, la presencia en la memoria colectiva de la ciudad. ¿Sí? Los otros días vinimos a una radio con el locutor que es muy conocido, del Castillo, Rubén Mario del Castillo, no me salía el nombre. Se ve que es muy escuchado el programa, y no paraba la gente de llamar y de comentar. Quiere decir que está presente esa... Creo que en el momento otro historiador, Carlos Pérez Dauria, que también integra como entidad integra el estudio histórico y geográfico de Florida, está iniciando o está en pleno desarrollo en la investigación sobre los valdenses, y tengo entendido que va a estar visitando esos lugares por allá para tener mayor información. Ah, bueno, cómo no, que cualquier cosa te queda. Te agradezco contacto, muchísimo esta notita, y bueno, vamos a estar subiendo al canal de YouTube. Por favor, gracias a ti por el recibimiento. Gracias.